Necesito verlo. Muy buenos días a todas y a todos. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística le da la más cordial de las bienvenidas. Asimismo, hacemos de su conocimiento que durante el transcurso del presente evento se estarán tomando fotografías y video con la finalidad de ser publicadas en las redes sociales del Instituto, así como en la página oficial. Si alguno de los presentes no estuviera de acuerdo con lo antes mencionado, favor de hacérselo saber a los colaboradores de este evento. Les recordamos que pueden consultar nuestro aviso de privacidad en www.imipe.org.mx. Muchas gracias. Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes. También a quienes nos siguen a través de las redes sociales en la instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAE 2023 en Morelos. Agradezco la presencia de Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del INIPE. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INIPE. Inay. Adriana Alcalá Méndez, comisionado del INAI, que nos acompañará a distancia. Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno. Guillermina Maya Rendón, concejal vocera del municipio de Hueyac. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAM, quien viene en representación de Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. Carlos Ángel Matías Montoya, encargado de despacho de asuntos de oficina de representación en Morelos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Al licenciado Patricio Terrazas, en representación del licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Francisco León Ibeles Rivera, director general del IDEFON. Karen Patricia Flores Carreño, comisionada del INIPE. Bertino Avilés Alvavera, comisionado del INIPE. Roberto Yáñez Vázquez, comisionado del INIPE. A la comisionada Citlali Gómez Terán, comisionada del INIPE. Jaime Servio, director general de políticas de acceso del INAI. Para dar inicio con este evento, le pedimos al comisionado presidente del INIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez, que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan esta mañana en tan emblemático lugar como lo es el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, ubicado en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Gracias
contador Erasto Medina Porcayo, por la anfitrionía, como siempre, y por todas tus, digamos, condiciones para poder llevar a cabo este evento. Bienvenidos, por supuesto, también a los medios de comunicación que el día de hoy nos ayudan a llevar esta información a los hogares de los ciudadanos del estado de Morelos. Saludo, por supuesto, con afecto a mi amiga, la comisionada presidenta del INAI, Bianca Lila Ibarra Cadena. Bienvenida a Cuernavaca, bienvenida a Morelos. Y, por supuesto, también a mi amigo a la distancia, Adrián Alcalá Méndez, quien se encuentra conectado vía remota. Por supuesto, también a mis compañeros, comisionadas y comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como a todos quienes el día de hoy firmarán este compromiso de socializar el derecho a saber, el cual estará integrado por la presencia del secretario de Gobierno, mi amigo también, por supuesto, el secretario Samuel Sotelo, también, por supuesto, en representación del titular de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Patricio Terrazas Palau, bienvenido, a mi amiga la secretaria general de la UAM, la maestra Fabiola Álvarez Velasco, bienvenida, muchas gracias. Por supuesto, también a quien es, digamos, parte fundamental de este programa el día de hoy, como es la concejal municipal Guillermina Maya Rendón, bienvenida, gracias, concejal. También, por supuesto, al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Estado de Morelos, Carlos Matías Montoya, bienvenido. Pues, bienvenidos todos a este magno evento, hay que decirlo, la instalación del Plan DAE. Por supuesto, también a la distancia, al titular del IDEFON, a mi amigo el maestro Francisco León Ibeles Rivera, y por supuesto a todos quienes a través de esta participación pues van a participar en la instalación del Plan Local de Socialización del Plan DAE. Estos proyectos en particular no serían posibles sin la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Agradecemos también a quienes también nos siguen por nuestras plataformas digitales. Hoy más que nunca, en el IMIPE hacemos un llamado a las y los morelenses de mantenerse informados. Necesitamos que participen en la vida democrática del Estado, ya que juntos, sociedad y gobierno, lograremos salir adelante con la socialización del DAE y tener derecho a la información, porque el derecho a saber es de todos. Es importante tener en cuenta que con el saber para exigir, saber para decidir y saber para elegir, lograremos tener un mejor Morelos y, por supuesto, un mejor país. En el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, estamos listos para llegar hasta el último rincón del estado de llevar a buen puerto junto con el INIPE este programa nacional. También pues agradecer la presencia de todas las personalidades que el día de hoy nos acompañan, evidentemente a los colegas comisionados del INIPE, comisionada, comisionado, mucho gusto y muchas gracias. Bueno, pues bien, las acciones afirmativas son muy importantes, muy relevantes en el caso de los grupos vulnerables. Y no solamente se constriñen al tema de acceso a los cargos de elección popular, sino además la participación, y muy relevante aquí, en temas de acceso a la información, de protección de datos personales y de transparencia. Nosotros el año pasado escogimos el grupo de la comunidad LGBTQI+, para que se implementara
esta acción en el estado de Morelos, y en esta ocasión estamos seleccionando al grupo indígena, en especial al municipio de Guayapan, a quienes agradecemos la posibilidad de llevar a cabo este plan a través de este municipio, muy especialmente a su presidenta municipal. Y bueno, sin más, decir que en Morelos estamos comprometidos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a realizar esta acción a efecto de llevar a buen puerto la promoción, socialización y difusión del acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Como lo decía el presidente, es un compromiso del instituto que va de la mano con todas las autoridades al interior de la entidad. Muchas gracias y mucho éxito. Ahora le pedimos a la doctora Fabiola Álvarez Velasco nos brinde un mensaje, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la cordial bienvenida del comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alviar Sánchez, a nombre del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de nuestra máxima casa de estudios. Saludo con afecto a los que me antecedieron en la palabra. Un saludo a la distancia al maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, a la comisionada propietaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Citlali Gómez Terán, al licenciado Patricio Terrazas, como secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en representación del licenciado Raúl Israel Hernández Cruz. Agradezco también la compañía del encargado de despacho del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Carlos Matías Montoya, a Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, Guillermina Maya Rendón, como presidenta municipal de Guayapan, a nuestro gran amigo, el licenciado Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a todos los comisionados y comisionados del INIPE, los medios de comunicación. Saludo a todos los presentes y agradecemos la invitación para que nuestra máxima casa de estudios del Estado sea aliada en la implementación de la estrategia de socialización del derecho de acceso a la información, Plan DAI. El derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos primordiales en todas las democracias, pues dan cuenta de la capacidad de las instituciones políticas para ser responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones en los distintos niveles de gobierno. Es así que, producto de la demanda ciudadana de información precisa, confiable y comprobable de la administración pública, el impulso de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ha cobrado reciente importancia en nuestro país. Hoy en día, cumplir con el derecho a la información y el acceso a la documentación pública por parte de las universidades autónomas es una obligación constitucional y legal para estas. Sin embargo, es algo más. Es una responsabilidad ética, ya que las universidades públicas son parte esencial de la conciencia crítica del país. Es así que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como impulsora de cambio por la transparencia y calidad en sus procesos sustantivos y adjetivos, la consolidación de sus redes del conocimiento como el recurso del mayor valor para el logro de sus objetivos y por su respuesta a la sociedad, que equilibra el pensamiento global con el actual localmente, considera relevante sumar esfuerzos con el órgano garante de la transparencia y protección de datos personales en nuestro Estado, con el propósito de fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información, no solo con la comunidad universitaria, sino con la sociedad en general, y en este caso, con los grupos vulnerables. De ahí, la importancia de abrir estos espacios para socializar el derecho y aprovechamiento de la información pública, así como su incidencia en la solución de problemas públicos en nuestro Estado y en nuestro país. Así, la creación de estos encuentros fortalece un sentido crítico, a su vez, provee de herramientas que permitan, a su vez, dar atención a las demandas de la sociedad globalizada. En el marco de esta firma
Reiteramos como universidad pública el compromiso que asume la máxima casa de estudios del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas. La UAM continúa con esta buena práctica que le permite a la sociedad contar con evidencia sobre el adecuado uso de los recursos transferidos a la institución. Se trata de preservar e incrementar el reconocimiento y la confianza que la sociedad mexicana ha depositado en las instituciones educativas y en particular en sus universidades públicas. Sin más, solo me resta reconocer y felicitar al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que como órgano garante del derecho humano de acceso a la información, se encuentra comprometido con su efectivo ejercicio por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Le pedimos a Carlos Ángel Matías Montoya, encargado de despacho de los asuntos de oficina de representación en Morelos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, que nos brinde unas palabras. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Maestra Guillermina, saludarla. Doctor Samuel Sotelo, la secretaria general de la Universidad, Fabiola Álvarez, la doctora Blanca Lilia del INAI, gusto en saludarla. El comisionado Marco Antonio del INIPE, el licenciado Patricio Terrazas de Derechos Humanos, la comisionada Citlali, desde luego, muchas gracias. Y bueno, también agradecer aquí a la compañera Elizabeth Sánchez del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al licenciado Felipe del INIPE, quien han entablado esta relación entre el INIPE y el INPI en el caso particular, y bueno, pues que se abre a las demás instituciones, desde luego al INAI. Pues comentar de manera muy brevemente que pues estamos ante un hecho inédito, importante, no solamente a nivel estatal, sino estamos hablando de un hecho a nivel federal. ¿Y a qué me refiero como un hecho inédito, un hecho importante de relevancia ante las instituciones y ante las comunidades? Pues tiene que ver con la importancia de armonizar lo que se conoce como los sistemas normativos indígenas o los sistemas normativos propios con todo lo que tiene que ver con nuestros reglamentos institucionales y legales de nuestro país y nuestro estado. Es inédito, ¿por qué? Porque al convertirse en el caso de Hueyapan en un municipio, y así como todas las comunidades indígenas, pues adquieren derechos y adquieren obligaciones. Y en ese sentido, esto que les comento que se llaman sistemas normativos indígenas, es lo que comúnmente se le conoce como los usos y costumbres. Los usos y costumbres es la forma que tradicionalmente las comunidades indígenas han tomado sus decisiones, toman acuerdos, ejercen la autoridad en sus comunidades. Muchas veces, no necesariamente los sistemas normativos están a la par de nuestro sistema institucional o de nuestros reglamentos legales. Y es donde en algunas ocasiones genera algunas dificultades, principalmente para las comunidades, porque no existe esta cultura de rendición de cuentas, o no existe esta cultura de la rendición de cuentas ante las instancias, porque la rendición de cuentas en las comunidades existe, y es a través de las asambleas comunitarias, donde se va informando de los avances que se van llevando a las comunidades. Sin embargo, en este caso les toca a las comunidades, a los municipios indígenas, pues adaptarse a este sistema legal del cual tienen muy poca experiencia. Entonces, este es un hecho inédito, ¿por qué? Porque es la suma de voluntades de las instituciones, ¿para qué? Para que hablemos en un lenguaje muy similar, para que tengamos una relación horizontal. Esa es la relación que se plantea desde el gobierno federal, una relación horizontal con nuestros pueblos y comunidades indígenas, una relación de respeto y sobre todo una relación de confianza. En ese sentido es que partimos de la buena fe, partimos de una relación de confianza y en ese sentido podemos dialogar de una manera más armónica. Este es un gran paso que se da en el estado de Morelos para que podamos coadyuvar en ese sentido. Y bueno, todavía
hay retos enfrente. Falta todavía armonizar la ley. Le tocará al legislativo tomar en cuenta todos estos avances para que se armonice la ley y puedan las comunidades indígenas tener estas facultades y estos derechos, así como las obligaciones. Pues bueno, agradecemos muchísimo la invitación por parte del INPI. Cuenten con todo el apoyo que sea necesario para acompañar este proceso y felicitaciones a cada una y uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora, le pedimos a Guillermina Maya Rendón, concejal municipal de Hueyapan, nos brinde las palabras. Bueno, buenos días a todos, al distinguido de personalidades del presidio. Agradezco mucho este honor, este alto honor de que Hueyapan sea el primero en participar en este plan. Hueyapan, aún siendo de un municipio de usos y costumbres, también estamos conscientes de que tenemos que dar cuentas claras. Y estamos en la mejor disposición, y para mí, de verdad, en nombre del Consejo Mayor y Consejo Municipal, agradezco mucho que sea Hueyapan el que tenga este honor de participar como uno de los primeros municipios indígenas. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. A continuación, le pedimos al secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, que nos dé un mensaje. El acceso a la información es fundamental para la creación de buenos gobiernos, porque el funcionario que sabe que las paredes de su oficina son transparentes no puede ni siquiera pensar en faltar a su cargo y faltar a la gente. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo busca un enfoque distinto, donde el centro se ubique en las y los ciudadanos, así como en su empoderamiento. Para ello, la politización y educación de los mexicanos y morelenses es fundamental. Pero como la información es poder, es una prioridad de este gobierno informar y resolver dudas. Es tiempo de normalizar que los ciudadanos toquen nuestras puertas y atender a ello. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a Marco Antonio Alvear, comisionado presidente del INIPE, y a las y los comisionados que nos acompañan. A Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a la distancia al comisionado Adrián Alcalá Méndez. Saludo también a la doctora Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, en representación del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A Patricio Terrazas Palau, representante del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. A Citlali Gómez Terán, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. A Carlos Ángel Matías Montoya, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. A nuestra amiga Guillermina Maya Rendón, concejal vocera del municipio indígena de Hueyapan. Medios de comunicación, amigos y amigas todos. El proyecto que hoy se pone en marcha es muy importante para la conformación de sociedades fuertes, para construir democracias verdaderas, para generar estados que beneficien a la gente y para acabar con las malas prácticas del poder. Es necesaria la información. Al llegar a las comunidades indígenas, pagaremos una deuda histórica con los pueblos originarios, dándoles la oportunidad de ejercer su derecho a la información, porque es importante garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, tengan o no acceso a internet, cuenten o no con recursos económicos, vivan cerca o lejos de su capital. Con la implementación de este plan, proveniente desde el INAI, y con la ayuda de miembros de la OEM, para instalar la red local, estamos cumpliendo con nuestra obligación de informar a la gente, y eso es muy gratificante, porque una sociedad informada es una sociedad que no permite los abusos e injusticias, y un ciudadano bien informado puede tomar las mejores decisiones para mejorar su entorno
y no dejar que lo engañen. A las y los funcionarios los invito a que trabajemos pensando en los ciudadanos, porque es nuestra responsabilidad trabajar por su bienestar, además de que tienen derecho a saber cómo son utilizados los recursos públicos. A las y los comisionados les deseo que trabajen de manera unida y exhaustiva para hacer del acceso a la información una cultura de todas y todos los morelenses y a los ciudadanos de este estado. Decirles que el gobierno estatal siempre tiene las puertas abiertas para darle la información a la cual tienen derecho. Muchas gracias. De igual forma, saludamos a Antonio Sorera Castillo, defensor de los derechos humanos. A continuación le pedimos a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, nos brinde un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Lo malo de ser la última es que ya quedan pocas cosas por decir. Me sumo naturalmente a los mensajes que me han antecedido en términos de la relevancia que en un país como México representa la transparencia del acceso a la información pública. Ya lo decía nuestro comisionado presidente del INIPE, Antonio Alvear, que el acceso a la información, la transparencia, brinda no solamente conocimiento para elegir, para saber y para decidir. Y qué bueno que esta mañana estemos reunidos aquí, con la representación del gobierno del estado, con la representación de los municipios indígenas de esta bella entidad federativa, con la representación de la academia y con la presencia de los 5 comisionados y comisionadas que integran este instituto. Me da mucho gusto saludarles en nombre del Pleno del INAI, acompañada por el comisionado Adrián Alcalá, quien ha impulsado y coordinado justamente en todo el país esto que hoy nos permite hablar del cuarto Plan DAI aquí en Morelos. Me da mucho gusto también que contemos con la presencia del doctor Juan Francisco Escobedo, que hoy, justamente, no solamente como un habitante más de esta entidad federativa, nos acompaña porque a través de él se impulsó, junto con otro grupo de periodistas y académicos y representantes de la sociedad civil, este movimiento que hoy es una causa social, la causa de la transparencia. Como integrante del Grupo Oaxaca, hace más de 2 décadas, Juan Francisco Escobedo llevó a que hoy podamos estar sentados para firmar en esta ocasión una de las acciones que constituye una política pública de gran relevancia. Y yo celebro que sea en el estado de Morelos donde hoy, como ya se mencionaba, se busque, y lo decía bien don Samuel Sotelo, una sociedad informada que evite las injusticias y las corruptelas. En eso creo que todos y todas estamos de acuerdo. Queremos que haya, como también lo decía por parte de quien representa el Instituto de Pueblos Indígenas, una sociedad que pise parejo, que tome en consideración a todos los grupos de la población. Y en este caso, qué mejor que sean a los grupos indígenas del estado de Morelos. Quiero decirles, si ustedes me permiten muy rápidamente, que el INAI ha implementado diversas acciones para fortalecer el acceso a la información pública. Y una de ellas tiene que ver con uno de los principales retos y desafíos que tenemos frente a nosotros: socializar el derecho a saber para que la población pueda buscar su bienestar. En ese sentido, yo quiero recordar que en el año 2019, en la primera edición del Plan DAI, Morelos aportó una de las primeras historias de aprovechamiento destacadas. Y quiero simplemente recordarla. Justamente se trató de mujeres que transitaban en las inmediaciones de la Escuela Preparatoria número 5 del municipio de Ixtla. Puente de Ixtla, así es. Hoy, luego de las experiencias que han dado 3 ediciones, deseo que esta cuarta participación nos brinde también Morelos una nueva experiencia para fortalecer este plan de socialización. El año pasado,
a pesar de que hubo diversas limitaciones por la crisis sanitaria, se logró formar a 45 personas como facilitadoras del derecho de acceso a la información. Y además se socializó la utilidad y el valor de este derecho en 74 personas que se vuelven multiplicadores del conocimiento, del aprovechamiento y del uso del derecho a saber. Ahora, en un entorno con nuevas posibilidades de acción, sé que se obtendrán más y mejores resultados. Tengo confianza que desde el INAI contarán ustedes con todo el apoyo para que siga avanzando Morelos por ese camino que no tiene retorno y que no debemos permitir como sociedad que haya limitantes y que tenga el Instituto de Transparencia ningún retroceso. Se debe apoyar, se debe acompañar y se debe fortalecer el trabajo que se hace en el Instituto de Transparencia Local, como también como sociedad debemos de defender estos avances que en democracia tenemos, defender la independencia y la autonomía que nos permite actuar para fortalecer y reconocer los derechos de todas y de todos. Por todo ello, reitero nuestra disposición a seguir colaborando como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y desde luego también como ciudadanas y ciudadanos de este país que aspiramos a tener un país más democrático y con menos índices de corrupción por una mayor justicia. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras. Para finalizar este evento, se realizará la firma del acta de instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAE 2023 en Morelos. Iremos nombrando a cada uno para que pase al frente a la firma. Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del INIC. Blanca Lidia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI. Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Guillermina Maya Rendón, concejal municipal de Guayabo. Citlali Gómez Terán, comisionada de INAI. Doctora Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Carlos Ángel Matías Montoya, encargado de despacho de los asuntos de oficina de representación en Morelos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Karen Patricia Flores Carreño, comisionada del INIPE. Licenciado Patricio Terrazas, quien nos acompaña en representación de Raúl Hernández Cruz, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Ertino Avilés Alvavera, comisionado del INIPE. Roberto Yáñez Vázquez, comisionado del INIPE. Saludamos al licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La doctora Fabiola Álvarez Verasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Invitamos al presidio e invitados especiales ponerse de pie para la realización de la foto oficial de este evento. ¿Acá da bien aquí, por favor? Ahí está. ¿De este lado? Agradecemos a todas y todos los que nos siguieron en el desarrollo de la instalación de la red local de socialización del Plan DAE 2023 en Morelos, su asistencia. Y recuerden, en el INIPE garantizamos tu derecho a saber.